Al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, viene acompañado de varios de sus más estrechos colaboradores. Está aquí en la Naval a petición del comité de empresa con el que se acaba de reunir y donde le hemos transmitido cómo puede y por qué debe ayudar a este astillero para que vuelva a ser un astillero con futuro y viabilidad. No tenemos mucho tiempo, va a hacer una intervención ahora Pablo y está dispuesto a aceptar algunas preguntas. Es un enorme honor estar en la margen izquierda. La margen izquierda es un mito en todo el Estado de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que es muy importante conseguir que el Gobierno central y el Gobierno vasco rescaten la Naval, no solamente por una cuestión de justicia, sino porque la Naval es perfectamente viable. Hay que defender los sectores estratégicos y es necesario proteger los puestos de trabajo. Nos vamos a esforzar para ello y quiero daros las gracias porque gracias a trabajadores como vosotros y vosotras, lo público, los puestos de trabajo, lo que es de todos, se defiende. Y creo que ahora es el momento de hacer, aprovechando que hay una negociación de presupuestos, que el Gobierno español y que el Gobierno vasco se comprometan a rescatar la Naval. No valen excusas de que Europa no lo permitiría. Hemos visto que en Francia alguien tan poco sospechoso de progresista como Macron nacionalizaba unos astilleros. Si hay voluntad política, se puede salvar a la Naval y tendremos que daros las gracias a los trabajadores y a las trabajadoras por haber puesto la dignidad de un sector estratégico en primer plano. Nuestro trabajo es simplemente intentar que se hagan las cosas bien y eso implica rescatar la Naval. Gracias a todos y a todas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!